Egunon, eta mi esker hemen itzeiteko mandako aukera gatik. Nafarroa oso importantea da, izan da, gure herriaren Ez dut irakurketa historikoa egingo, baina komeni garria da, transizio garaian gertaturikoa aipatzea. Izan ere, Nafarroko gobernoa zuzendu duten bi alderdik, alderdien politika komuna, garai horretatik, baitator eta ezin da ulertu, gaur egun gertatzen ari dena garaio horretan gertatu zena aipatu gabe. UPN, Unión del Pueblo Navarro, sortu zuten Nafarroako jendarte parte importante baten kontra. Hori da marka, zerbaiten kontra sortu zen alderdia da UPN. Nafarroako gainontzeko euskal lurraldekin bat egitearen kontra, euskal kultura garatzaren kontra, euskaraz bizitzeko eskudiaren kontra eta abar luze bat. Alderdi honekin Amarka da luze hauetan bat egin du PSNek. Kontrakotasun horretan erabat murgilduz. Bion artean interesarea osatu dute eta arlo sozial desberdinetan ikus daiteke klientelismo politika hori. Azken finean, transizioan, Nafarroan benetako ustura demokratikoa zegoen giroa zapustu nahi izan zuten eta kontrakotasun jarrera horretan urteak eta urteak eman dituzte. El carrequín, el Egin, eta Dute, Nafarroan, beraien Armía Armas Social Ajosis, Beren Interesen, Alde, Nafarro Curritarren, Vizcar, PSN, Gañera, Asken Urteetan, Aldaque Taracó, Egon Diren, aukera gustiak Sapustuditu. Esto es lo que en Navarra denominamos el régimen. Todo un entramado creado para seguir con una política de negación basada en un funcionamiento pensado para proteger y sostener los intereses de una minoría frente a los intereses y las necesidades de la mayoría de la sociedad navarra, dejando marginada al ostracismo a aquella parte de la sociedad navarra que no compartía el modelo de navarra que nació de la transición, la navarra foral y española. Pero afortunadamente la sociedad navarra ha sabido estar por encima de esta política de marginación y en los últimos años el anhelo de cambio político y la defensa de otra navarra se ha ido abriendo paso. Ambos partidos, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista de Navarra, nos quisieron vender que Navarra era el paraíso al inicio de la crisis. Nos aseguraron que Navarra iba a ser un oasis, pero ni Navarra era un paraíso ni tampoco ha sido un oasis. El tejido industrial navarro está tocado y cada día es más débil y más dependiente de las multinacionales. Y quiero hacer una referencia porque en Navarra existía una entidad financiera, un instrumento válido. Y útil para la ciudadanía y para ciudadanía navarra y para sus empresas, que era la Caja de Ahorros de Navarra. Y estos partidos la hundieron. Y no solo la hundieron, sino que mientras estaban en esa operación de desaparición, aprovecharon para cobrar miles y miles de euros en dietas éticamente muy dudosas. Y además prefirieron que Caja de Ahorros de Navarra desapareciese antes. Prefirieron que Caja de Arroz de Navarra desapareciese antes que iniciar un proceso de fusión con el resto de las cajas de la Federación Vasco-Navarra a la que pertenecía nuestra caja. ¿Qué no decir de las obras, de la política de obras faraónicas que solo han servido para despilfarrar el dinero de todos y de todas? Tenemos en Navarra un circuito de velocidad de los arcos que apenas se usa y que nadie quiere comprar y que ha costado decenas y decenas de millones de euros. Tenemos un pabellón en Iruña, el pabellón Reino Arena, que está todavía sin abrir, que ha costado 60 millones de euros a las arcas forales, que no se sabe cuándo se va a abrir, porque no se sabe para qué se va a usar y que tenerlo cerrado y sin abrir cuesta ya 400.000 euros a las arcas forales. Pero frente a todo esto, creemos que en Navarra se está abriendo una oportunidad, se ha abierto una nueva oportunidad para que se gobierne para proteger los derechos e intereses de todos los navarros y las navarras, para dar una solución a los problemas de todos y de todas. El cambio en Navarra es posible porque la mayoría de la sociedad así lo está reclamando. La sociedad navarra lleva años exigiendo el final de esas injustas políticas y, por fin, creemos que ha llegado la hora de articular esa mayoría social en mayoría política e institucional. Hablar del último tiene la ventaja de que algunas cosas ya se han dicho. No voy a hablar de, del programa de Euskal de Herria Bildu para, eh, para las próximas elecciones al Parlamento de Navarra y para eh, las propuestas que tenemos para el, el Gobierno de Navarra, gobierno que, como bien se sabe, es algo más que una diputación foral, aunque se sigue llamando, y yo creo que hay que mantener esa denominación histórica, el Gobierno de Navarra o Diputación Foral, el Parlamento de Navarra o Cortes de Navarra, eh, es algo más que la Diputación. Tenemos más competencias que en Diputación. Tenemos las competencias de educación, de sanidad, competencias muy importantes en, en número de personal y, sobre todo, competencias muy importantes porque afectan a las políticas sociales y, además, genera, consumen buena parte de los recursos presupuestarios. Por eso, me voy a centrar exclusivamente en, en lo que, a mi juicio, serían los cinco conceptos claves que Euskal Herria Bildu defiende y que entendemos que son imprescindibles para recoger el cambio con mayúsculas. En primer lugar, cambio, a nuestro juicio, significa ubicar en la bancada de la oposición a los gestores de los últimos 35 años. No hay cambio de la mano de Unión del Pueblo Navarro, del Partido Popular o del Partido Socialista de Navarra. Ni están ni se les espera en el cambio. Un nuevo tiempo no puede partir de la mano de aquellos que han tenido toda la responsabilidad de la actual situación. El primer paso, por tanto, para nosotros. Y para que se produzca ese cambio y este sea una realidad pasa necesariamente por la salida de unión del pueblo navarro del gobierno de Navarra. En segundo lugar, cambio significa que todas las cuestiones de Navarra se deben decidir en Navarra, sin imposiciones y sin injerencias externas. Los navarros y las navarras tenemos que tomar nuestras decisiones, tenemos que tomar nuestras decisiones sin cortapisas y democráticamente. Por eso es el momento de unir fuerzas, personas y grupos que tenemos diferentes. Horizontes estratégicos para Navarra, pero que debemos de ser capaces de unir fuerzas para democratizarla y dar pasos concretos para que Navarra, siendo sujeto político de sus propias decisiones, pueda tomarlas con plena libertad. En tercer lugar, creemos que hay que levantar las alfombras. Queremos saberlo todo sobre las decisiones que han llevado a la Hacienda de Navarra a la situación en la que se encuentra. Queremos conocer cómo se ha acumulado casi de forma exponencial la deuda de Navarra en los últimos años, en qué forma se ha hecho y, sobre todo, entendemos que lo más importante vendrá después, porque habrá que exigir responsabilidades políticas y jurídicas a quienes hayan sido los responsables de esa situación. Y porque entendemos, además, que no es posible iniciar una nueva etapa sin una auditoría pormenorizada de todo lo ocurrido con las cuentas en Nafarroa. En cuarto lugar, creemos que no hay cambio sin recuperar los derechos ciudadanos. Nosotros y nosotras, desde Euskal Herria Bildu, en Nafarroa, defendemos que hay que revertir las políticas que han priorizado los intereses contrarios a la inmensa mayoría de la población. Y frente a las privatizaciones de servicios esenciales, defendemos la publicación y la gestión directa de los mismos. Frente al sometimiento de nuestros valores culturales, planteamos más cultura. Y derechos lingüísticos. Frente al verticalismo institucional y el ocultismo, participación y transparencia. Frente a la Navarra monocolor, esa Navarra foral y española que nos han querido vender como único modelo para Navarra, nosotros defendemos una Navarra diversa y plural. En definitiva, el cambio pasa porque las personas y sus necesidades sean la preocupación principal de las instituciones. Y en quinto y último lugar. El cambio necesita de todas las fuerzas políticas que apuesten por el mismo. Entendemos que debe ser un proceso inclusivo, capaz de aglutinar diferentes sensibilidades. El diálogo y el acuerdo entre diferentes nos enriquece, para nosotros va a ser una prioridad y, además, creemos que debe de ser un valor añadido. El cambio en Navarra, necesariamente decía, va a ser plural y eso nos va a exigir una actuación responsable a las fuerzas políticas que tenemos que protagonizarlo. Porque queremos que el cambio, además, sea duradero en el tiempo. No queremos el cambio para una legislatura, sino queremos un cambio que sea lo suficientemente largo en el tiempo como para darle la vuelta a todo lo que ha ocurrido en estos últimos 40 años en Nafarroa. Evidentemente, a partir de aquí y a partir de, de esta eh, unidad eh, entre diversas fuerzas políticas distintas. Entendemos que cada gente va a defender su programa, su manera de ver las cosas, porque tenemos diferencias y no hay que ocultarlo, y además resultaría hipócrita ocultar tales diferencias. Sin embargo, creemos que es más lo que en estos momentos a estas fuerzas políticas nos une que lo que nos separa. Nos une la defensa de los derechos sociales, nos une los derechos democráticos para Navarra y nos une algo fundamental, que es el cambio de gobierno. Por tanto, desde Euskal Herria Bildu aseguramos a toda la ciudadanía de Navarra que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que el día después de las elecciones forales y municipales el cambio sea una realidad. Adolfo Araiz, ¿estarían dispuestos a colaborar o participar en un gobierno de coalición en Nafarroa con Usue Barcos de presidenta para evitar que repita UPN o prefieren verle a Esparza de presidente? Creo que, creo que ya lo he respondido. Eh, el problema no es quién quien tenga la presidencia del Gobierno de Navarra, sino si vamos a ser capaces de articular una mayoría con 26 escaños. Yo sí puedo decir, y, y a la vista incluso de, de la encuesta, la última encuesta que ha aparecido, la que eh, aparecería, aparece como segunda fuerza política, si las elecciones se hubieran celebrado en los días en que se, hace, que se hizo la encuesta, yo sí ad, eh, adquiero un compromiso público... Y espero que el resto de fuerzas políticas también lo, lo asuman. Y es que, eh, que entre las fuerzas políticas eh, que vamos a apoyar ese cambio profundo y real, quien resulte la primera fuerza política sea quien lidere eh, el cambio en Navarra con el, con el resto. Por lo tanto, yo desde ahora, en una encuesta en la que no, eh, no se me da como segunda fuerza política, como primera fuerza política de entre las que eh, propugnan el cambio, yo hago ese, ese compromiso público, pero pido que el resto de formaciones políticas también sean capaces de respetar de, si que Euskal Herria Bildu constituye, se constituya como primera fuerza política, tengan la capacidad y, y acepten que el liderazgo le va a corresponder a Euskal Herria Bildu.